Apóyame con otro uniforme. Ahí. Ahí escucho ruido, pero escucho. Pero se va. Hola, me escuchas ahí. Hola. ¿Me escuchas ahí? Confirma Macías. Macías, ¿me escuchas? ¿Me escuchas abajo? ¿Me escuchan abajo? 1, 2, 3, ¿me escuchan abajo? ¿Qué hizo el monstruo, maricón? Pásame un cubierto. Hola. Ahí te escucho. Ahí los escucho también, Ya se perdió. Ahí Macías. Sí. Te escucho, José. Con ruido te escucho. Oye, Cristian, ¿cuántas burras estás comiendo en Manabí? Te escucho con ruido. Hola, ahí no hay ruido. Yo también te escucho, pero yo sí te escucho con ruido. Me escuchan con ruido, ¿verdad? Ajá, te escucho con un shhh. Pero me escuchan algo, por lo menos. Sí, te escucho. Ya, ahí quedamos, dale. Ya, pose. Que le bajes. Ya. Oye, lo dañaron otra vez. Lo dañaron. No, ya estamos. Ahí está. Vamos, biche. ¿Sí me escuchan a mí? Bien. Sí, todo bien. Correcto. Confirma eso. A mí también. Así dicen. Bueno, ya se juega. ¿Cuánto costó Alejandra para tener estas máscaras que para que fumo invierno? Que te protegen. Para tener una grandota. Ahí hay, mijo. ¿Qué? ¿Cómo se llama esa máscara que utilizas? Le vas a llevar ahorita abajo las bebidas, pero bebida gaseosa también lleva. Y tenedores cubiertos. Gracias, mi hija. No, mi hija. Pero Florida es en el norte. Florida. ¿Cuál farmacia es eso? Eso debe ser perimetral. Pero ya tenemos retorno. Que eso es bueno. Habla acá, pues. ¿Dónde? No, diles quién hacemos, que ya escuchamos, ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no transmitimos? Oye, este man es el que dice, me quieren matar. Ruido. Macías, ¿tú me escuchas ahorita? Macías y Doménica. Hola. ¿Sí me escuchas? Por ruido, sí. Ya, chao. Ya, cuando se solucione el problema, no estamos al aire por si acaso. Hubo un problema con el servidor allá en el canal, ya lo están solucionando y no estamos en vivo ahorita. Empezamos mal, como siempre. Compa.
Agua, agua. Agua con la jugo 220, agua, agua. Este hueputa, el ingenio le sale para la huevada, pero para hacer otra nota no le No caiga. Bien, mijo.
El editor va a coger, pone un audio de otro partido de la voz. Mijo, tú eres sonidista. Dale, dale, el primer afectado que lo desea. Thank you.
Alejandro. Vente, quédate. Apaga la música que se me va a cargar más atención. Hombre. Venga, venga. Mete gol. Ya, ya. Te jodiste con la piscina. ¿El otro qué es? ¿Tu primo qué? El otro. Es el hijo del precio, yo fui de pronto. ¿Qué es el hijo del precio? Míralo. Míralo. Las hijas. Míralo. Pero igualito. Oye, mire. Es mi hija. Es mi hija. ¡Acá! Anda, mijo. Anda, anda, anda. Anda, anda, anda. Ale, 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 ven tú, ven, cuidado, pises eso. Bien ñaño, bien ñaño, saca. Apoyémonos, apoyémonos. Dale, dale, sale, 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 sale. Dale, por favor, no te lo comas todo. Dale, dale, te estoy diciendo que le des. Solo, solo, solo. Ahí está, dale, dale, dale. Hola. Llega, llega, Aguirre, llega. Mira, pégale, gol. Buena, buena, vale, vale, vale. Bien, Chichulín. Llega, don Luis. ¿En serio? ¿Chifa felicidad? ¿Vos? ¿Cuánto va a dicho la FAM? ¿1.50? ¿Qué ves? Ah, sí, es aliñado. Ah, ah, es que queda por el... Ahí está, ahí está mi peladita. Voy a llegar, a ver. ¡Ah, vamos! ¡Cambio! ¿A dónde? Anda, mami, ya está bien. Ah,
Con él, mellizo. Eso, ahí nomás, cerca. Cuando palo, ya, todos lados quieren comer. Y esa pelo.
Dale, 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 dale. ¡Anda!
quiere coger el pretexto para no venir. ¿Sabes lo que le dijo Frey el otro día? ¿Te acuerdas que el man había, la otra vez el man pidió permiso? Decía que se había enfermado, creo que la abuelita. Y este man me escribe, me escribe la Frey. Y ayer estaba el gordo ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Aló! ¡Háblele, pues! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡No hagas nada! ¡Ya salió ahí! Ha sido Matamba Caicedo, perdón. Matamba Caicedo, pícasela. Aquí en la mitad de la calle. Claro, ya, por esa. Oye, eso. Me cago de risa, fue la parota. Fue la mitad de la mitad y volvieron a arreglar porque. Ah, sí, fue una verga, fue un chiste. Sí, sí, sí. Lo cancelaron y lo volvieron a reiniciar.
final de la 4 de noviembre. Ya. Sí, pegale al arca, vamos a ver si se anima, atención. Este Freddy de Jong. Freddy de Jong. ¿A qué hora juega Barcelona hoy? ¿Sumar al estadio? Vamos a ver al ídolo. Yo quiero ver al ídolo. Dos latas para ti. ¿Es el público? Le mandé un mensaje al abogado, pero no me responde. Entonces te aviso a ti, si tú te puedes comunicar con él, avísale. Yo le avisé igualmente a la organización del torneo, se sigue grabando igualmente los partidos para seguirlo después. Y aún no hay solución, ya mismo termina el primer partido que debió haber salido en vivo y aún no hay solución. Que pregunta cada rato yo. Todos lados te veo. El parlante no me importa, que eso sí es de nosotros. ¿Qué pasa si quieres? Sí. Ah, la defensa súper baja. La defensa baja. ¿Sí sabes que se puede con Daniel le cae el más que tiene la defensa baja? Mi pana Daniel, esa es una vera, no se alimenta ni el fútbol. De desayuno Gator, de almuerzo KFC. Hacemos el gol y salimos con todo. Ya. Atención, va Benite. Pavón. ¡Uy! Palo. Está bueno. Semifinal. La segundo torneo semifinal. El primer torneo sí la perdió. Sí, vos pregunta que le pega. Pero en el segundo torneo Copa eliminó a Leones, pues. Cuartos creo que pasó. Estaba un poco más. Robalo. Maricón de veras. La verdad que te pasaste ahí, claro. Mira, es a ver, mamá. Yo ya saqué. ¿Qué es lo que hemos apuntado? Si llegara a solucionarse el problema, ¿no? ¿Qué es lo que hemos apuntado con la verga, verdad? Para que ellos nomás cogen agua. Dime la verga, para ti la verga que es. Tengo cerquita de estos manes, ¿no? Ellos van a escuchar. Lo que ellos les aporte que les da la abajo, pero ellos no van a poder escuchar. Sale, mamá, a ver. Oye, ¿quién quiere hacer un tatuaje? Mira. ¡Hola! ¿Qué es que hacemos esa huevada? Mira, los lugares donde se tatúan los delincuentes es aquí. ¿Tú sabes que aquí se tatúan los delincuentes? Aquí en la cara. Y acá también. Pero yo quiero hacer un trébol aquí. ¿Qué te pasa? Un trébol. ¿Está con el culo revirado? Yo me quiero hacer un trébol y yo me puse que tiene más que un violador. ¿Cómo va a ser lo mismo? ¿Pero quién es el? Disculpa, ignorante. Alex de Lar. ¿Qué marihuana es? La naranja mecánica. Espérate. Es una abogada de todo. Tiene cara que quiera tatuar a Che Guevara aquí y a Rafael Correa acá. Mira,
no sigue ni callado. Eso tiene que haber hueve por las huevas. Es que mira, no, el patán, el patán se va a tatuar a Anuel aquí. Oye, patán ayer se quedó en el pintar de pelo de plomo, como Gabigol. Yo le digo, vas a aparecer en Suar, le digo. Y se arrechó. Yo lo juro, pero me dice que voy a volver a hacer tomar todos los días de tu vida. Ahí vuelves a la puerta. ¡Tenés la vista gorda, señor! Lucio, aquí dejando la vaina, me lo dijo hace dos meses. Pa, comenzó la campaña, todos los días era chupo, ese hijo de puta. De las cuatro materias que cogió en el semestre, se quedó así. No, se quedó en doña, en el mar. Por ahí, sí, pues si tú quedaste, mi hijo elegido, tú eres... El otro día me sale por una historia de momen. Te vas a cambiar de relación, vas a hacer tu madre. ¿Qué camiseta me va? Yo... A ver, pasa que yo estaba con Paco. Y Paco nunca iba a sacar lista ni nada, ¿sabes? Cuando en diciembre la nave se fue y sacó la lista. Yo tenía la palabra de Paco. Eso fue terrible. Yo me acuerdo que salió una ojo de tigre. Ojo de tigre. Me lo mandaba foto a él. No, o sea, no... A ver, se había piteado, ¿no? Piteamos ese mismo día ahí, claro. Fue con los pelucas. Pero tú dependes de cierta persona. Le dijeron pero eso, igual. Pues puta se arrechó, no me acuerdo cuando el momento se arrechaba. Ese hijo de puta, de tu curso nadie. No aguanta palo. Disculpa, amigo, con mayor respeto. Por ahí... ¿Cómo está la mujer? ¡Qué buen pase! ¡Ah, ¡Kaiser! ¡Kaiser se la acaba de decir! Y se gusta el pequeñito. Te cuento que cuando yo jugaba fútbol, yo era muy técnico. Tranquilo, que no la va a Italia. Tranquilo. No, jugaba muy bien, yo era 9. Hay que recompensar lo que pasó en la eliminación. Jugaba con los hermanos Ceballos. Jugué con los hermanos Ceballos ahí en Milagro. Ah, ya. Jugó el amputado. Jugaba. Calla, mamá, que yo sí. Yo sí jugaba 3 partidos en 90 minutos. Hay que recompensar la eliminación. Tres partidos, y los 3 partidos, adivina cuántos goles hizo. Dos latas. ¿Cuándo te recuerdas a Ropero, así con su técnica? Exacto, yo soy un puta mío. Exacto, puta, como está de... No, ahorita no, simplemente para partir. Pero no, pues la técnica nunca se va a poner. Ah, no, tú me pones a partir un tiro libre y yo te lo clavo a la niña. Porque me da miedo, primero por lesionarme, segundo porque vale en verga para jugar, no me van a entender el juego. Muy bien, me encuentro con el jugador del partido, David Vilela. Él es uno de los puntales fundamentales de este compromiso del triunfo del conjunto de Leones Negros sobre Copa. ¿Cómo te sientes luego de este compromiso con la inauguración del torneo? ¿Ya tienes esta condecoración individual? Sí. Bueno, buenas tardes. Sí, muchas gracias, motivado. Primera vez que juego en este torneo con el equipo de Leones Negros. Me hicieron la propuesta y no voy a venir. Bueno, uno entra a sumar y eso es lo que hice. Y ojalá que
que siga ganando el equipo, pues, por el bien de todos. Copa fue uno de los equipos importantes en el torneo anterior. ¿Qué les dijo el técnico sobre este equipo? Sí, que habían disputado muchos partidos con ellos. Había partidos muy fuertes. Ellos el año pasado lo habían dejado eliminado a Leones Negro. Entonces era un partido muy duro y entonces por eso la gente vino motivada. Ahora, luego de este triunfo, ¿a pensar al siguiente rival? Sí, duro. Hay que prepararse para venir acá. Cuesta. Hay equipos élites que vienen para coronarse campeón. Entonces hay que estar siempre bien preparado. Muy bien. Gracias. Ahí estamos con David Vilela, compañeros.